Buenos días, maestros, alumnos, alumnas de nuestras escuelas secundarias técnicas. El día de hoy tenemos una visita muy importante a DGES Media. Está con nosotros el licenciado Fernando Macutela Vargas, director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Una de las ferias, si no es que la feria más antigua de México y la feria más importante que se celebra en esta ciudad capital, Ciudad de México. Es un honor recibirlo en nuestro estudio para que ustedes escuchen de él la importancia de este evento y además los estamos invitando cordialmente a visitar este evento. El licenciado Fernando Macutela Vargas es director de esta feria desde 1999 hasta la fecha. Es un gran tiempo en el que ha estado al frente y es, por supuesto, un gran promotor y un gran difusor de la cultura a través de esta feria. Licenciado Fernando Macutela, a nombre de nuestro director general, licenciado Manuel Salgado Cuevas, que me ha pedido, y de la comunidad, por supuesto, de secundarias técnicas, me ha pedido que le dé la más cordial bienvenida. Esperamos que con esta visita suya, que sea no una, sino varias, podamos tener la oportunidad de escuchar no nada más de este importante evento, sino de su trayectoria, de sus experiencias en esta tan importante feria, y que además nos dé la oportunidad con esta visita de poder difundir ampliamente entre nuestros jóvenes de secundarias técnicas este gran evento para estar constantemente visitando. Ingeniero, le agradezco mucho la bienvenida, le pido que exprese mis saludos al director y desde luego yo también quiero saludar a los profesores y a los alumnos de todos estos planteles, ¿verdad? Me da mucho gusto poder por este medio entrar en contacto directo con ustedes y creo que vamos a platicar aquí de algunas cosas que tal vez hasta serán un poco una novedad. Tal y como decía el ingeniero, la Feria de Minería, la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el Palacio de Minería pues es un monumento histórico clasificado por la UNESCO como Patrimonio Mundial y se encuentra en las calles de Tacuba, en el Centro Histórico, en el número 5, en frente de donde ahora fue colocado ya el caballito que fue esculpido por Manuel Tolsá, el mismo arquitecto que construyó el Palacio de Minería. Se puede llegar ahí muy fácilmente en metro. Me adelanto y les digo que tenemos dos estaciones ahí a tiro de piedra. Una es la estación Bellas Artes a una cuadra y la otra es la estación Allende a cuadra y media. O sea que es muy fácil de llegar y si alguno tiene vehículo propio, yo le aconsejo que no lo lleve. Entrar al centro histórico con automóvil o con lo que sea, menos que la bicicleta, ¿verdad? No es aconsejable, ¿no? Realmente todo se complica mucho, ¿no? Y si deciden caminar un poquito, pueden llegar hasta la estación Hidalgo, del otro lado de la Alameda, atravesar esta Alameda que nos han dejado ya muy bien restaurada, muy bonita, caminar, cruzarla, el parque, el jardín más antiguo de la Ciudad de México, y pues en 5 minutos máximo están a pie en la Feria del Libro del Palacio de Minería, que, como bien decía el ingeniero, es la Feria del Libro más antigua del país. La feria tiene un antecedente muy interesante. En 1924, don José Vasconcelos le pidió a un colaborador que organizara una feria del libro. Y este colaborador, que se llamaba Jaime Torres Bodet, organizó la feria. Interesante, ¿verdad?, que un secretario de Educación Pública tan ilustre como Vasconcelos le haya pedido, tal vez al segundo secretario de Educación Pública más ilustre que hemos tenido, fue el secretario 2 veces, Jaime Torres Bodet, que hiciera una feria del libro. Y la organizaron en 1924, la organizó Torres Bodet. Lo que no sabemos es por qué decidieron hacerla en el Palacio de Minería. Seguramente por grande, por céntrico, por bonito. Es un palacio muy, muy hermoso, ¿no? Después, en 40 y tantos, Torres Bodet
hizo él mismo, ya para entonces un funcionario muy importante, otra feria del libro, y a partir de 1980 se viene realizando sin interrupción la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Dentro de muy pocos días se va a inaugurar la 39ª edición, dicho en esa forma se vuelve muy, muy largo, entonces ya hemos optado, parece que no es tan correcto, pero bueno, la práctica es importante, la 39 feria, ¿verdad? Ya son casi 4 décadas y la feria ha tenido muchos cambios, como ustedes pueden imaginar, ingeniero, y quiero creer que los cambios han sido para bien. Muy bien, señor licenciado, nos da mucho gusto escuchar de esta pequeña introducción que nos ha hecho, y si usted nos lo permite, nos gustaría hacerle una entrevista. Por supuesto. Hacerle varias preguntas para nuestros jóvenes, para nuestros alumnos y alumnos que seguramente en un rato más estarán preguntando directamente desde sus planteles o los maestros. Y entonces yo le voy a pedir a nuestro colaborador, Ricardo, que tenga bien hacerle una entrevista y estaremos muy pendientes de sus comentarios. Y sus. Encantado de la vida. Muchas gracias y bienvenido una vez más. Gracias. Oye, ¿y cómo es tu novio? A veces es lindo. Es tierno, solo que pues cuando le sale su lado mala onda, es celoso, agresivo, es otro, ya no sé qué hacer. Actúa, no dejes que te haga daño, pide orientación y ayuda, por una vida libre de violencia. Gobierno de la República. Agradecemos mucho al ingeniero Juan Antonio Nevares por haber iniciado este programa con un invitado distinguido esta tarde, licenciado. Ahora me toca a mí agradecer que esté presente con nosotros aquí en los estudios de DGESTV. Muchísimas gracias. Mire, yo insisto en que el agradecido soy yo. Nuestra feria, que es organizada por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, no tiene muchos medios. No hay muchos medios en general en el país, cuando menos para muchas cosas, que quisiéramos que hubiera más. Y entonces la difusión para nosotros es fundamental. El apoyo que ustedes nos dan transmitiendo estos programas para que más gente se entere de la existencia y de la feria y de la celebración de esta edición número 39 es muy importante, o sea que todos estamos agradecidos. Ustedes me agradecen. Gracias. Y yo les agradezco mucho más todavía. Este espacio siempre va a estar abierto para usted y, por supuesto, para que venga a hacer difusión de las actividades que están llevando en esta, como ya lo dijo, 39ª o 39. La 39, más rápido. La 39 edición de esta feria del libro. Que díganos, por favor, ¿qué día va a comenzar? Empieza el 22 de febrero y se clausura el lunes 5 de marzo en la noche. Los horarios todos los días son de 11 de la mañana entre semana hasta las 9 de la noche. Y los fines de semana empezamos a las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Es necesario subrayar que la entrada tiene un costo. Yo pienso que es un costo realmente simbólico. Cuesta 15 pesos entre semana y 20 pesos los fines de semana. Esto, bueno, pues es para tener una pequeña ayuda a nuestros no fondos, ¿verdad? Y se me hace que es de veras simbólica, ¿no? Me voy a permitir contarle que un día andaba yo afuera en la calle viendo las colas y todo eso, y como llevo mi gafete y demás, se me acercó un joven y me dijo: oiga, pero ¿por qué los libros están tan caros y por qué cobran para entrar a la feria? Pero el muchacho no se dio cuenta de un error. Iba fumando. Y entonces yo le dije: ¿usted sabe cuánto cuesta entrar a la feria? Sí, le dije: ¿y me puede decir cuánto cuesta su cajetilla de cigarros? Y entonces me dijo: no, no se trata de eso. Le dije: no, para usted no, pero para mí sí se trata de eso. Y fíjese, la feria no da cáncer. Exacto. Entonces ya nada más se rió y etcétera, ¿no? Los libros no son nuestros, los libros no son de la UNAM. Acuden de todas las editoriales posibles, ¿verdad?, en el país, en la capital. Aquí es la sede de la mayor parte de las editoriales. Ellos nos compran el espacio, la feria vive de eso, de vender los espacios, y cada editorial es dueña de sus libros, y pues ellos son los que fijan los precios.
a veces hay algunos descuentos, no en los libros nuevos, porque de acuerdo con la ley del libro eso no es posible. Para evitar esa guerra que hubo de descuentos entre cadenas de librerías, que no, que aquí es más barato, que aquí es más barato, lo cual no era cierto, no era más barato, había un precio de base que ellos subían, en fin, ¿no? Pero hay libros que no son estrictamente nuevos, sino que tienen ya 18 meses de estar en circulación, y esos libros, sí, cada editorial puede hacer los descuentos que quiera. Hay muchas ventajas ahí. Pienso que la mayor parte, vamos, las mayores ventajas son que no hay en todo el año en la capital, en la Ciudad de México, una exposición bibliográfica mayor, ¿verdad? Es la más grande librería que tenemos. Algunas veces dueños de librerías me han dicho, no, ustedes nos hacen una competencia desleal y demás. Y yo les he dicho, pero ¿cómo? Nosotros estamos abiertos 12 días. Una visita a la feria es hacer un plan de lectura para el resto del año, o de 2 años, ¿verdad? Según las costumbres de cada quien. Y le decía yo, nosotros a los 12 días cerramos y ustedes están abiertos todo el año. Nadie, ojalá todos pudiéramos hacer eso, ir a una feria y comprar todo lo que se nos antoja, ¿verdad? Yo ya me tengo prohibido comprar más cosas porque cada año sigo comprando y yo no tengo ni dónde poner los libros, ¿verdad? Ojalá pudiéramos ir y comprar todo, ¿no? Es hacer un plan de lectura, a ver cosas que no se pueden ver en otro lado porque están ahí todas las editoriales o casi representadas. Y les decía yo, el resto del año no nos compran a nosotros, van a las librerías y les compran a ustedes. O sea que somos sus mejores promotores, ¿verdad? Ya con eso quedó un poco más tranquilo, vamos a decir, ¿no? Cada feria en cada año es distinta. Cada una de las ferias tiene tal vez más invitados, tal vez más gente que la visita. Pero me surge la duda, ¿por qué invitar a distintos estados, en este caso Campeche? La mayor parte de las ferias del libro que existen en México se han inspirado en la más antigua, que es la Feria de Minería, ¿verdad? Pero la Feria de Minería, aunque lleva en su nombre el adjetivo internacional, Feria Internacional del Libro, al principio había ciertos países invitados, pero ahora la globalización hace un poco perder el sentido de eso, ¿no? Y pronto, quienes hacían la feria entonces, hace 39 años, yo no estaba ahí, se dieron cuenta de que se atendía a algún país, y no se puede atender a todos los países. Si se invita a Japón, o a China, o a Rusia, la mayor parte de los libros que traigan van a estar en esos idiomas, y cuánta gente en México puede leerlos, ¿verdad? Como si nosotros llevamos a esos países una exposición de libros mexicanos en español, o que también podríamos llevar en alguna de las lenguas indígenas, o en varias de las lenguas indígenas, pero esa es otra historia, ¿verdad? Entonces decidieron los organizadores empezar a invitar estados, pero al principio se invitaba por zonas, ¿verdad? El noroeste, el sureste, el centro, etc. Cuando yo llegué a la feria, me tocó todavía hacer 3 ferias con estados por zonas. Me tocaron los estados aledaños al Distrito Federal, me tocó el noroeste y demás. Pero ya entonces nos pudimos dar cuenta de que no teníamos espacio suficiente, el salón del estado invitado era insuficiente para tener ahí la producción de 3, 4 o hasta 5 estados. Entonces, una vez que acabamos, por así decirlo, la ronda de grupos de estados, hablé con el comité, etcétera, y les dije, nos va a convenir, yo pienso, hacer cada feria con un estado invitado. Aceptaron ellos mis argumentos, creo que no los tenían tan claros como yo, pero yo sí los tenía, y empezamos a invitar un estado por año. No nos podemos quejar en absoluto de esto, ¿no? La distribución del producto cultural en México, y estoy hablando con profesores, o más bien para profesores y para estudiantes, la distribución del producto cultural es muy mala. Es muy mala. Hay que pensar que el Estado no puede cumplir con todo eso. El Estado no tiene por qué distribuir libros que son de propiedad privada. El Estado hace lo que puede, en fin, ¿verdad? Pero hay vicios que se van creando. Entonces, la distribución nacional del libro mexicano, de los discos mexicanos, del cine mexicano, es mala, ¿verdad? Sin contar con que
hay muy pocas librerías en México. Hay ciudades que no tienen una librería. Hay ciudades grandes que tienen dos o tres librerías nada más. Hace tiempo me dieron a mí una estadística que me dejó muy, muy asustado, ¿verdad? Muy impactado. Me dijeron, ¿usted sabe que Barcelona tiene más librerías que México? Y yo hice una cara de circunstancia y me dijeron, no, no, pero no piense usted en México, la ciudad. Barcelona tiene más librerías, la ciudad de Barcelona, que el país México, ¿verdad? Y es cierto. Entonces, es terrible. En el norte, en donde las distancias, por así decirlo, son más grandes, hay ciudades en donde, si alguien quiere comprar un libro, tiene que viajar 150 kilómetros hasta encontrar en otra ciudad una librería. Entonces, las ferias del libro se han multiplicado. Por fortuna, brotan y brotan por todos lados porque, justamente, las autoridades se han dado cuenta de que son beneficiosas. Y actualmente las editoriales ponen mucha atención a la asistencia a las ferias. Y en este momento hay ya casi 200 ferias del libro en México. Y con mucho orgullo, desde la UNAM, podemos decir que se han inspirado en la Feria de Minería, ¿verdad? Y bueno, pues siguen nuestros pasos con atención, qué conmemoramos, qué tipo de actividades hacemos y demás. Entonces, pues es una forma de superar la ausencia de librerías. Claro, usted me podría decir, bueno, pero ahora ya existe el libro electrónico. Sí, sí existe el libro electrónico, pero no todo el mundo tiene los instrumentos para poder aprovechar el libro electrónico. Por otro lado, el libro electrónico, siempre desde que surgió el libro electrónico me preguntan que si ya se va a acabar el libro impreso sobre papel y que va a ser lo mismo, qué tan grande amenaza. No nada más no va a ser lo mismo, sino que es una curiosidad, dicen en inglés un gadget, ¿verdad?, que tuvo mucho impacto en los Estados Unidos sobre todo, que es un país eminentemente consumista, en donde las modas, ¿verdad? Ya sabemos que las gentes se van a dormir afuera para comprarse el último teléfono celular al día siguiente y quiénes son los primeros en tenerlo. Son cosas que yo no entiendo muy bien, pero pues cada quien con sus cosas, ¿verdad? Bueno, pues en Estados Unidos, en donde creció mucho el consumo de libros electrónicos, ya empezó a bajar, ¿verdad? Fue una moda que no va a pasar. Se seguirán haciendo los libros electrónicos, pero ha disminuido. Y en Europa nunca llegó a tener un gran público. Es muy reconfortante saber que en París no hay una librería que haya cerrado. Se siguen abriendo librerías. En Alemania lo mismo. En Inglaterra impactó un poco más lo del libro electrónico, pero tienen muchas de sus librerías clásicas, tradicionales, funcionando. Claro, el libro electrónico es un descanso, es una posibilidad para quien, por ejemplo, vive en una ciudad donde no hay librerías. Pero también ahí tenemos que acotar que la mayor parte del acervo de libros electrónicos que se encuentra no está en español. Entonces, hay que saber mínimo inglés. La mayor parte de los libros electrónicos por cifra se encuentran en inglés, cuando menos de los idiomas que podemos usar más accesibles para un mexicano, ¿no? Tal vez China tiene muchos, pero pues es lo mismo, están en chino. Es entonces una posibilidad. Es más, los libros electrónicos son más baratos que los libros impresos sobre papel. Debo decir que yo tengo mi tableta y me compro bastantes libros electrónicos, muchos porque son gratis, o sea, los compro es un decir, ¿verdad?, porque son gratis, los clásicos se pueden encontrar todos gratis, ¿verdad?, o sea, ediciones de Don Quijote, de Shakespeare, etcétera, se pueden encontrar gratis, pero normalmente el lector interesado quiere leer novedades, ¿verdad?, y esas no siempre están en el libro electrónico, no siempre están en el libro electrónico en español, y no siempre son tan accesibles, ¿verdad?, pero bueno, es una posibilidad. Aquí vamos a hablar sobre todo, y respecto de la Feria de Minería, de los libros en su forma tradicional, en la forma tradicional que surgió desde la invención de Gutenberg, ¿verdad?, desde la invención de la imprenta. Bien, vamos a ver, por mientras, en lo que seguimos platicando, el cartel de esta 39ª o 39 Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería, que por cierto ya estamos teniendo ahí en pantalla, si nos pueden apoyar, por favor. Y, licenciado, por favor, platíquenos también, ¿qué actividades van a tener dentro de esta feria?
¿Le digo las 1360 o algunas de ellas? Algunas. Perdón, es una respuesta que tengo hecha porque me dicen eso. Y los últimos años, por ejemplo, hemos tenido un promedio de 1500. Este año hemos bajado un poco porque cada vez hay más solicitudes para llevar a cabo actividades, presentaciones de libros, mesas redondas, etcétera, no de una hora de duración, sino de 2 horas de duración. Entonces, convertir 100 actividades de una hora en 2 horas quiere decir que tenemos que recortar a 50 el número de actividades. Entonces tenemos un poco menos de actividades, pero aún así son 1360 actividades en un lapso de 12 días, lo cual nos da 113 actividades diarias. Yo les garantizo a ustedes que si hacen el esfuerzo, si vienen desde los barrios en donde vivan o por donde anden en general en la Ciudad de México y se vienen al Centro Histórico, en metro, ¿ya? Ahí está el metro muy cerca del Palacio de Minería, la van a pasar bien, van a encontrar cosas de su interés. Entre esas, para este año, 1360 actividades, hay actividades, yo diría que para todos los gustos, para todas las edades, casi para todas las especialidades. El hecho de que la feria sea organizada por la UNAM nos obliga a tratar de presentar el mayor número posible de ediciones de la UNAM. La UNAM, se dice, es un poco difícil porque no es una sola dependencia la que hace esto, que edita aproximadamente 1000 libros al año. Eso da una suma como de 3 libros diarios, ¿verdad? Pero 1000 libros son muchos, aún queriendo presentarlos todos en la feria. Algunos son altamente especializados, no llevarían tanto público, pero hay muchos que no lo son. Este año la Dirección General de Publicaciones, que es la encargada de distribuirlos, no de hacerlos, tendrá 28 presentaciones, lo cual está muy bien, pero una tercera parte de las 1360 actividades de este año son organizadas por la UNAM. Son dependencias de la UNAM las que van a presentar ahí sus ediciones más recientes. Este año tenemos 49 dependencias de la UNAM participando. Hay 13 facultades, 12 institutos, 4 programas, como se les llama, como el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, el Programa Universitario de Estudios sobre la Diversidad, sobre la Ciudad, sobre la Universidad, etc. También participan varios centros, el Centro de Enseñanza para Extranjeros, el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, etc. Varias direcciones generales, como la de divulgación de la ciencia, la de actividades cinematográficas, la de orientación y atención educativa, etcétera. O sea que hay verdaderamente nada más entre las cosas que hará la universidad para todos los gustos, pero hay que pensar que tenemos 400 editoriales y unas 40 instituciones, muchas de ellas instituciones hermanas en el sentido de instituciones de enseñanza superior, ¿verdad? Hay muchas universidades de los estados y de la ciudad que participan, y varios estados de la República y desde luego el estado invitado. Volvemos a su pregunta original. Nosotros seguimos con interés, tan cerca como podemos, la actividad cultural que se lleva a cabo en los estados. Y pues siempre hay algunos que destacan, después algo pasa, hacen un poco menos de actividades culturales, pero entonces surgen otros y demás. Y estamos siempre atentos a eso. Planteamos con 2 años de anticipación las invitaciones para que asista un estado como estado invitado para una feria. Por ejemplo, en 2007 tal vez, invitamos a Querétaro como estado, perdón, estoy diciendo mentiras, invitamos a Guanajuato desde el 2007-2008 como el estado ideal para que fuera nuestro estado invitado en 2010, pues por la sencilla razón del bicentenario de la independencia que nació en el estado de Guanajuato. Desde el 2014 o 2015 invitamos a Querétaro para que en 2017 fuera el estado invitado con motivo del centenario de la Constitución. O sea, estamos muy atentos a esas efemérides para tener lo que más nos interesa. Casi siempre lo conseguimos, a veces no es posible por ciertas razones, pero vienen. Y
Es muy importante para quienes de ustedes les interese cualquier aspecto de la cultura que sale en los libros, la literatura, la ciencia, la técnica, la estadística, lo que sea, ir y visitar el pabellón del Estado invitado. Hemos tenido un enorme éxito con los Estados invitados. Como decía yo hace un momento, la distribución del producto cultural en México no es buena. Entonces, no conocemos, aún en la capital del país, qué se edita en los estados, ¿verdad? ¿Qué está editando Nuevo León o Chihuahua o Quintana Roo, Chiapas o Oaxaca? Entonces, cuando viene uno de esos estados, es el momento oportuno para ir a ver. Y puedo asegurarles, le aseguro, maestro, que siempre el estado invitado se va muy contento porque agotan existencias, tienen ventas que me han dicho ni en todo el año allá en la capital del estado hemos tenido estas ventas, ¿no? Ojalá llegue un momento, o sea, eso no es para vanagloriarnos en la Feria del Libro, es como una oportunidad que tenemos. Ojalá llegue un momento en que se agoten localmente en cada estado sus propias ediciones y demás. Hacia allá vamos, no hay que desesperarse, todos quisiéramos en el aspecto de evolución de la cultura ir más rápido, tener más cosas, pero hemos avanzado. Pues muy importante todo lo que usted nos platica, déjenme comentarles y recordarles por favor que esta feria comienza el 22 de febrero y va a terminar el próximo 5 de marzo. La entrada general de lunes a viernes de 11 de la mañana a 9 de la noche, sábados y domingos de 10 hasta las 9 de la noche con un costo de 15 pesos. ¿Entre semana? Entre semana, sábados y domingos, 20 pesos. Más barato que las cajetillas, ¿verdad? Así es. Muy bien, licenciado. Ya estamos prácticamente en la recta final de este espacio, pero por favor, me gustaría que le hiciera la invitación a nuestros alumnos de secundarias técnicas para que asistan al Palacio de Minería. Bueno, les he dicho ya algunas de los rasgos importantes de la feria. Puedo decirles que en la feria también se entregan anualmente varios premios, nos han distinguido quienes otorgan esos premios, escogiendo la feria para que sea el marco en que se entregan. Entonces, no nada más se entregan ahí los premios UNAM Siglo XXI, que son unos premios muy jugosos, $20,000 para narrativa y $20,000 para ensayo. También se entrega ahí el premio al mérito bibliotecario. Y hay una cosa muy importante. El programa Memoria del Mundo de la UNESCO, la Agencia Cultural de las Naciones Unidas, va ya este año, por cuarto año consecutivo, a entregar sus reconocimientos. Estos reconocimientos se otorgan a aquello que se puede considerar un documento, que puede ser un archivo de fotos, un archivo de un escritor, un archivo, el Archivo Nacional de la Nación, inclusive, pero se consideran de gran importancia para la cultura universal. Entonces, la UNESCO otorga ahí tanto premios de importancia universal como de importancia regional. En el caso de México, pertenecemos, según esa clasificación, a América del Norte, Latina y el Caribe, y también a premios nacionales. Este año sé que se van a entregar cerca de, vamos, veintitantos premios, y es muy satisfactorio ver que mexicanos obtienen dichos premios. Va a haber 856 presentaciones de libros. Vamos a tener, no les puedo decir la lista completa, sería muy prolongado, pero yo pienso que vamos a tener más de 600 escritores, entre ellos muchos, muchos jóvenes poetas, pero puedo mencionar, pues entre los que ya son mayores, ¿verdad?, más maduritos, les puedo mencionar a Alberto Chimal, Alberto Ruiz Sánchez, que este año obtuvo el Premio Nacional de Letras, Ana García Bergua, Antonio del Toro, Catón, el famoso periodista, Benito Taibo, Eduardo Langagne, Eduardo Matos Moctezuma, Genei Beltrán, que ahora dirige el Departamento de Literatura de Bellas Artes, Hernán Bravo Varela, su tocayo Hernán Lara Zavala, espléndido escritor mexicano, que va a participar en las actividades del Estado invitado de Campeche, porque él es de la península y tiene relación con Campeche, con Yucatán, etcétera. Nuestro querido Hernán Lara Zavala, ¿no? Genaro Villamín, José Agustín, que
tan popular sigue siendo y entre los jóvenes, ¿verdad? Además de todo. Juan Villoro, nuestro exrector Juan Ramón de la Fuente, que no sé muy bien de dónde saca tiempo, pero cada año presenta mínimo un libro, ¿no? Ese año va a presentar dos. Laura Esquivel, la autora de Como agua para chocolate, va a presentar el tercer volumen de su trilogía, Como agua para chocolate, y estarán por ahí Paco Ignacio Taibo, Elena Poniatowska, en fin, sus escritores favoritos. Muchas veces un escritor no tiene un libro nuevo que presentar este año, pero entonces otro escritor lo invita a que presente el libro de ese otro escritor. O sea que todos los días pueden ustedes encontrar ahí a sus autores favoritos en el terreno de la literatura. Pero les recuerdo que hay presentaciones de muchísimos libros de ciencia y tecnología que traen los diferentes estados del país, las diferentes universidades de los estados o de la Ciudad de México. Entonces, como les decía yo antes, es una feria, uno se divierte, hay actividades para todos los gustos y para todas las edades. Tenemos talleres infantiles en donde si ustedes llevan a sus niños, los pueden dejar ahí a que se entretengan un rato en un taller y ustedes salir a una actividad para adultos, vamos a decir, ¿verdad? Lo que puede aburrir a veces a los pequeños, o sencillamente a ver libros que a los chicos no les van a interesar, y ya cuando sacan a sus niños los llevan a las editoriales que venden libros infantiles. Espero que vengan, espero que tomen la decisión, vengan numerosos, porque lo van a pasar muy bien. Una vez quien visita la Feria del Libro quiere regresar cada año, esperemos que sea el caso de ustedes. Esperemos que así sea. Yo estoy muy, muy, muy seguro que esta gran comunidad de secundarias técnicas van a estar por allá, muy probablemente en fines de semana. Claro. Muy probablemente. Y si no, bueno, ya por la tarde estarán visitando el Palacio de Minería. Licenciado Fernando Macotela Vargas, director de la Feria Internacional del Palacio de Minería, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias por habernos venido a hacer esta invitación a este evento tan importante que se lleva cada año. Este espacio va a estar abierto siempre para usted y puede contar que por allá van a estar las cámaras de Vejez TV cubriendo parte del evento. Muy bienvenidos serán. Bueno, muchísimas gracias y aquí estamos a la orden. Gracias a ustedes. Gracias, gracias a mis compañeros en producción y a nombre del licenciado Manuel Salgado Cuevas, nuevamente le agradecemos, licenciado, por haber estado con nosotros aquí en este espacio. Nos vamos, que tengan un excelente día. Continúa con Vejez TV. Recuerda, Vejez TV, te ve aprendiendo. Buena tarde.